Desde el 1 de marzo, todas las alcaldías están obligadas por ley a implementar el Sistema Único de Salud en los centros de salud y hospitales municipales. La Ley 1152 define que los municipios financiarán la atención a la población en primer y segundo nivel de atención. Desde el 1 de marzo, todos los centros municipales de salud del país deben atender y entregar medicamentos de forma gratuita. Si esto no sucede, por favor avísanos a la línea gratuita 810-0070 para que lo resolvamos. El SUS, paso a paso hacia la salud gratuita para todas y todos. Elegimos continuamente en la vida. Hay decisiones muy importantes. Formar una familia, tener hijos, la carrera que se elige, a qué grupo pertenecer. Esas elecciones son muy trascendentales, aunque no son más de 5 o 6 a lo largo de toda una vida. La mayoría de los días también elegimos cosas más simples. ¿Qué ropa ponernos? ¿Qué desayunar o cenar? ¿Cómo divertirnos? Tus decisiones construyen tu futuro. Decide prevenir. Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, CONALTID. Escuchar para comunicar. En la zona norte de la ciudad, en la avenida Beni y Quinto Anillo de Circunvalación, para la atención de nuestros asociados y usuarios, inauguramos nuestras modernas oficinas, facilitando la gestión de trámites y fortaleciendo nuestro vínculo con la comunidad. Bienvenidos, cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Existe un lugar en el que su salud es la prioridad. Clínica Buena Salud. Tenemos una amplia gama de especialidades, unidad de terapia intensiva, neonatología, pediatría, radiología, tomografía 3D, cardiología, fisioterapia y rehabilitación. Servicio de salud de alta calidad y personalizada. Somos especialistas en cirugías complejas. Clínica Buena Salud. Tú eres tan importante como tu salud. Atención colegios y universidades. Para iniciar una nueva y renovada gestión académica, Corimexo les presenta su exclusiva línea de muebles Escolari. Son muebles de alto tráfico, los más resistentes del mercado, con tapa superior inyectada en ABS, mucho más resistente que la madera, para equipar completamente guarderías, kinders, colegios y universidades. Línea Escolari by Corimexo. Los únicos muebles con garantía de fábrica de 3 años. Porque Corimexo ya es parte de tu vida. Ahora informarse es cada vez más simple. Ingresa con tu navegador a www.leo.bo. Luego aparecerá el portal del periódico La Estrella del Oriente. Y deberás darle clic a la tapa principal del periódico. Aparecerá la edición actualizada del periódico. Dale clic para ingresar a nuestro periódico digital animado, donde usted podrá leer el periódico como si fuera una edición impresa, página tras página, las noticias del momento. Leo.bo. Saber que se puede. Muy buenos días. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan aquí en el set. Saludar a toda la gente que viene desde muy lejos, está aquí desde muy temprano, a pesar de la lluvia, a pesar del clima, a pesar de las responsabilidades que también tienen. Hoy están confiando en nosotros y viniendo al programa Subirana Responde, situado en la calle Cañada Stronges número 46.
Es entre el colegio, entre la Monseñor Rivero y la calle Libertad, cerca del Palacio de Justicia y cerca de la Fiscalía Departamental. Iniciaremos nuestro programa, Denis. Claro que sí, doctor, muy buen día a toda la linda gente que nos escucha a través de los medios y por supuesto a la página Carlos Subirana Responde. Señoras y señores, comenzamos el programa. Hay mucha gente acá, a pesar de la lluvia, a pesar del clima, está aquí la gente, doctor. Qué bueno, Denis, estamos todos listos. Ya ha investigado a todos los irresponsables, Denis. Exactamente, hemos hecho un seguimiento exhaustivo a todos los esos malos padres. Que no quieren pasar asistencia familiar. No quieren pasar o se hacen hecho los... Oiga, en la fotografía se ven abrazados de sus niños, hechos los buenos padres, pero no dan pues la platita ahí para que sostengan la familia. Qué bueno que ya tengamos todo listo para empezar el programa el día de hoy. Que pase, por favor, nuestro caso número uno. No tengo la lista, me imagino si es el demandante. Es la señora Sibiora Flores Sebelín. Buenos días. Buenos días, señora Sibiora. Sibiora. Sibiora Flores. Sibiora Flores. Evelyn Penélope. Cuéntenos, ¿de dónde viene? De la calle 43, Avenida Mutualista. Avenida Mutualista, ¿dónde queda la calle 43? ¿Por el cuarto anillo? Por el cuarto anillo, entre el tercero y cuarto anillo. Medio. ¿Usted cómo se entera del programa? Lo vengo escuchando hace unos 3 años, cuando trabajaba en una empresa en los micros. ¿Sí? Sí. Ah, cuando bueno, yendo a marcar a la empresa la trabajaba, escuchaba. Veo que usted me trae un acuerdo transaccional, ya, sobre asistencia familiar y régimen de visita. Exactamente, ¿no? Y usted agarra y le pide al juez de familia que ese acuerdo notariado lo homologue. ¿No es cierto? Entonces este acuerdo es homologado, presenta el certificado de nacimiento, los avisos de cobranza, croquis y... la sentencia es homologar el acuerdo de asistencia familiar por un hijo de 400 bolivianos. Sí. Considerando. Por tanto, la suscrita juez del juzgado público de familia 12º de la capital, en virtud a la jurisdicción y competencia que la ley ejerce, de conforme a los artículos homologa el acuerdo transaccional sobre asistencia familiar. Lo importante y la pregunta, ¿cumple o no cumple? No cumple. O sea, cumplió cuando la juez dictó esa sentencia. Uh-huh. Él por lo menos seis meses, digamos, depositó. Y después, hasta ahora ni sus luces. ¿No es cierto? O sea, porque él entonces, mismo cuando a mí, digamos, él me propuso, o sea, digamos, cumplió. Porque cuando yo lo demandé, me tenían que dar 800 bolivianos y él me agarró, me llamó y me dijo, por favor hablemos. Y él hicimos ese acuerdo y él agarró y me dijo, bueno, yo me voy a hacer cargo de estudio, o sea, salud. Una todo pregunta, eso. Una pregunta más. ¿Tiene la foto del sujeto? Sí. ¿Y el número? También. Es para que vayamos llamándolo. ¿Cómo se llama él? José Luis Ronquilla Conde. José Luis Ronquilla Conde. Entonces, en el acuerdo establece que él paga los gastos de educación. Todo. O sea, él me dijo, yo te voy a firmar 400, pero me hago cargo de todo. Ya, el acuerdo no lo pude leer esa parte. Uh-huh. Vamos a ver mientras nos contesta. Mensaje tiene costo. Ayer fue su cumpleaños y parece que no va porque hicieron fiesta, parece. Debe estar duro. Y ayer era que ayer era la que teníamos que venir y en caso de enfermedad, gastos médicos, gastos escolares de mi hija, me comprometo a cubrir el 100% de todos los gastos mencionados. Sí. Y de hacer entrega de una mudada de vestimenta y zapatos
cada 3 meses. Cosas que tampoco cumplen. Cada 6 meses o para Navidad o para su cumpleaños. ¿Esa foto es reciente? No, es la foto cuando mi niña tenía 7 años. Ah, capo, pero para pegarse los cumpleaños, ¿no? ¿Dónde vive él? Él está, el año pasado se compró una casa, vive creo que por el Batión más adelante. Intentemos una vez más llamarlo, por abajo favor. Abajo está su otro número que le di, por si acaso. Son dos números que tiene. Ah, importante el nombre, ¿no? Dos números de teléfono. Porque él es, tiene negocio en la mutualista, creo que por eso él. Dejar mensaje tiene costo. Una vez más al primer número, por favor, llamémoslo porque aquí ya tenemos un acuerdo. Sí. Y firmado, notariado y homologado. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que él, digamos, se ha tenido a ese acuerdo y ahora la niña tiene 13 años, va a cumplir 14. Y cosa, digamos, como él tiene su negocio en la mutualista, él trata, digamos, de manipularla a la niña, cosas que él realmente me ha dicho, yo le voy a dar todo a mi hija y sin embargo él no cumple y a la niña, como ya la niña tiene 14, 13 años. La bueno, manipula, le dice, si no venís, no te compro tus útiles, no te compro nada, digamos. ¿Qué vamos a hacer? Ya, vamos a pedirle a la juez, ya. ¿No? Bella, la doctora Bella Valdomar de Valverde, jugado público 12º de la capital de Santa Cruz, y la liquidación, ya, ella va a sacar la liquidación, usted lo va a notificar para que pague en 3 días. Si no se pone al día dentro de los 3 días, entonces va a librar un mandamiento de premio. Ya. Y eso lo va a mandar a Palma Sola. Ya, él también, por ahí vamos a necesitar, en este trámite, vamos a necesitar los extractos del banco. He sacado 3 veces los extractos de banco. Una vez más la vamos a sacar para tenerlos al día y vamos a ir a buscarlo con la liquidación de cuánto le debe, todavía tenía, y vamos a pedir el incremento, ya porque está por debajo del mínimo. Uh-huh. El mínimo, por más que sea o no sea, son 12 bolivianos más que alcanza para algo, ¿no? Bien. Entonces, la vamos a atender, señora. Ya usted cuenta con abogados y no le quedan más que días al hombre para que se ponga el día o que decida irse a Palma Sola. Ya, doctor. Gracias a usted por confiar en nosotros. Buenos días, doctor Jorge Isaac Borges. Buenos días, doctora Verónica Aguilera. Continuamos entonces con el caso número 2. Invitamos a todas las personas a compartir la página. Carlos Subirana responde a través del Facebook. Fácil, sencillo y práctico. Ingresa al Facebook, ¿no? En la página habitual, busca la página y dele compartir, que es lo más valioso para nosotros, que mucha gente se entere del programa. ¿Cómo le va? Ya. Buenos días. Yo tengo un caso especial. La boca, por favor, nomás le van a enfocar para que no se vea el rostro. Ahí está. Vamos a evitar que no den los nombres. Doctora, por favor, ayúdenos a orientarnos con esta denuncia. Es un abuso sexual, doctor. Siendo la víctima una menor de edad, 10 años. ¿Alguien del entorno? Sí. ¿Familiar? Sí. Ya, no se preocupe, señora. Ya usted cuenta con abogados para acompañarla con la denuncia. ¿El hombre ya está, el acusado ya está detenido preventivamente? No, todavía. ¿Todavía? Todavía. Y antes de ayer él agarró y se lo llevó a mi hijo y él lo tiene y no me lo trajo hasta ahorita. Está, solamente hay la denuncia, el sistema, ¿no? Después no lo han seguido ustedes. No. No han seguido. Ya. Sería bueno apersonarnos. Ya. Bueno, yo estaba con esa denuncia, pero me dejaron toda media. Yo he ido mantenido a vuelta allá a la defensoría, me dicen que vuelva y así mantenido, casi 2 meses he estado trajinando. Casi 2 meses. No se preocupe, ya nosotros nos vamos a personar y vamos a continuar este proceso. Ya cuenta con abogado, no se hable más del tema para no revictimizar. ¿Ya? Gracias. Continuamos, doctora. Estos casos son lamentables. Ya se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día el tema de los abusos sexuales a menores de edad.
es muy importante que las mamás, los papás, charlemos con nuestros hijos. A veces hay un familiar cercano. El tío, el abuelo. El primo. No se salva ni siquiera el padre, el padrastro. Hay que conversar, hay que charlar con las niñas, porque a veces ellas se callan porque las tienen amenazadas. Por lo general, callan, ¿no? Entonces hay que tener sumo cuidado. Sí. Y yo sé que uno tiene que salir a trabajar y todo eso, pero... cumplir, ¿no? Pero hay que buscar una manera de poder darle fin a esto, y uno de estos mecanismos es metiendo a la cárcel a estos depravados, degenerados, enfermos. Así es, porque allá no lo van a esperar para hacerle fiesta. Allá lo mismo que hacen en el entorno familiar, lo mismo le van a hacer. Y allá hay unos fierritos gruesos, uno más delgado, unas botellitas por ahí. Entonces que tomen conciencia estos violadores depravados. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿de dónde viene? Yo vengo del kilómetro 9, La Guardia. Kilómetro 9, doble vía La Guardia, doctor. Bueno, doctor, muy lamentable, ¿no? Esas situaciones intrafamiliares que a veces se quedan tapadas porque si el agresor es el que sostiene la familia o tiene preponderancia dentro de ella, tratan de minimizar la situación, cuidar de la forma que mejor pueda ser posible al menor, pero ni siquiera hay la posibilidad de aislamiento del menor porque puede continuar las situaciones, sí, hasta que se produce un embarazo temprano y ya la situación es insuperable y ya no se puede tapar, y ese menor va a quedar para toda su vida con ese trauma en el alma, en el cuerpo, en el corazón, en su mente. Ya es un tratamiento psicológico largo, pero sin embargo siempre queda, siempre duele, y su vida ya no es la vida de una persona normal. La única forma es educación, tratar de que comprendan todos que los menores hay que respetarlos. Así es. Eso es lo que quiere la Constitución, eso es lo que quieren las leyes que se han dictado, el respeto al menor, la protección al menor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Le pedí que lo saquemos de pantalla aquí a nuestro amigo, porque no vaya a ser que aparente que lo estén tratando a él, ¿no? Don Dirian Chávez Arteaga, usted, bueno, y don Martín Chuquimia, ¿no? Martín Chuquimia. ¿De dónde viene? Del kilómetro 9, doble vía La Guardia. ¿Cómo se llama ese barrio? Barrio Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer. Disculpe, eso ya es viniendo de la doble vía La Guardia, ¿no? Sí. No es yendo, ¿no? ¿Yendo? No. Es como que esté uno yendo a La Guardia, va viniendo, sí, de La Guardia, ¿no? Yendo para La Guardia. Ah, yendo, mano derecha. Sí, sí. Ah, ya, ya, perfecto. Ya vamos a conocer. Bueno, yo solamente paso por ahí. Cuéntenos, ¿qué le han hecho? ¿Dónde trabajaba? Yo trabajo en NIB. El muchacho no vino como maestro. Me lo trajo su madre. Y lo tuve como ayudante, y al final recién no es maestro, y al final recién antes estaba como ayudante y se salía y volvía, dejaba el trabajo, y por último él en sus 15 días ya no había vuelto conmigo. Pero hay un finiquito en cuestión del trabajo, que es el que hay que creer. Por 3 años, no llegó a maestro. ¿Era menor de edad cuando ingresó a trabajar con él? Yo era mayor de edad. ¿Mayor de edad? Sí. Era. Ya. Hay que seguir, ¿no? Vamos a continuar entonces el trámite. Ya concluye el trámite. Ya está. Concluido. Vamos a pedir el informe. El informe el inspector, sí, del trabajo. Ya está familiar. Y vamos a ir al juez laboral. Hay algo muy importante, la carga de probatoria la tiene la empresa.
Entonces todo lo que usted diga es verdad y la empresa tiene que demostrar que es mentira. Es ya, porque así dice la ley y porque así es la vida. Claro. Ya, ya usted cuenta con abogado, señor. Ah, ya, muchas gracias. Así nomás es. Así que cuando tengan un trabajador, una cachita, una alcancía, un ladito para ir ahorrando los beneficios sociales. Así es. Continuamos con la señora Natividad. Doña Nati. Buen día. ¿De qué barrio viene? De La Cuchilla. De La Cuchilla. ¿De por ahí detrás del cementerio? No, del este... ¿Dónde los playeros? Quintanillo. Cerquita. Cerquitán. Cuéntenos entonces. Tengo problemas sobre un lote que me atrasé de pagar 4 meses y ahora ya lo revertieron. ¿Se lo han revertido? Sí. ¿A qué empresa le han comprado? En Cortés. Ya, yo le voy a decir algo. Lo más importante. Lo más importante es que usted le compró a una urbanización, a una empresa establecida. Mucha gente opta por comprarle a los loteadores y los loteadores pues le venden solo la posesión y esto dura hasta que aparezca el nuevo dueño. O hasta que le dé la gana al loteador, porque así como pudo entrar a la fuerza, puede sacarlo a uno que le compre la posesión a la fuerza. Porque en realidad mucha gente se dedica se dedicaba antes que sea un delito de orden público, se dedicaba a tomar los terrenos por la fuerza, vender la posesión e irse a otros terrenos. Como no es el caso, usted ya ha venido comprando, lo compró el lote, hizo la cuota inicial. A crédito para 8 años. ¿Para 8 años? Sí. ¿Cuántas cuotas pagó? 61 cuotas. 61 cuotas. ¿Vino con la señora Ana Patricia Ayala? Sí, pase. Ellas son del mismo problema, doctor, ambas. Pase. Con la misma organización. Sí, buenos días. ¿Cuánto tiempo que ha pagado usted? Yo he pagado 46 cuotas y son 2 lotes al igual que ella. Wow. Y es el mismo caso. Son muchas cuotas ya que han depositado. ¿Y han ido a la empresa? Hemos ido, hemos tratado de hablar con ellos, pero no nos quieren atender. Las personas que están encargadas ahí de atención al cliente no nos dejan, no nos pasan con nadie. ¿Han construido? Es otro terreno del mismo. ¿Han podido construir? Urbanización del Este. En Cotoca. En Cotoca. Es urbanización, sí. La ciudad Velázquez, Santillán compradora. Sí. ¿Han construido ahí? No, todavía no hemos construido. Todavía no. Dos. Son 3 lotes en realidad. Uno, cada una, ¿no? Sí. Son 3 lotes, ¿no? ¿Todos lotes de dos usted? 2 lotes, sí. ¿Y ella? Uno. Son 3 lotes, entonces. Uno ya lo terminé para dar otra parte. Ah, ya, y se lo han respetado ese. Eso sí. Ya. Lo que pasa es que ellos hacen un contrato con reserva de propiedad, de compra-venta con reserva de propiedad, donde usted se compromete a pagarlo durante un tiempo determinado, ya, y en caso de que se atrasen, ellos pueden revertir el terreno. ¿Qué quiere decir revertir? Quiere decir que ellos se quedan con el terreno, pero le devuelven todo lo que ustedes han puesto, salvo que existan algún gasto por el daño uso, que no es el caso, porque estos lotes ya deben valer más de lo que le costaron. Sí. Ya, lo que pasa es que, bueno, en el caso mío me dijeron que no pueden devolver el dinero y que tendría que haber un juicio. No, hacer un nuevo plan de pago, digamos, a monto que está ahora el terreno. No, y no le conviene. Sí, pues, no ha sufrido pérdida, pues, ninguna. No, sí, quieren hacer. ¿Y usted lo mismo le han dicho? Lo mismo. Ya no se preocupe. Pague todo, si no, nada, pierde toda mi vida. Vamos a hacer 2 cosas. Ya, primero lo vamos a citar a una conciliación. De entrada lo quieren matar, ¿no? Ajá, para que les devuelvan lo que ustedes han gastado. 1. Opción 2, para que todo lo que hayan dado se lo pongan en un lotecito más lejito, por último, ¿no? Opción 3, hacerles un proceso, digamos, un juicio ordinario para que le puedan devolver su dinerito. Sí. ¿Ya?
porque por último ellos van a decir okay, sigan pagando, los refinanciamos o ya vemos cómo le hacen, pero ellos o devuelven la plata o lo relocalizan. ¿Ya? Ya. Está bien, ya ustedes cuentan con abogado y lo vamos a atender. Bueno. Con esto, doctor Jorge, doctora Verónica, nos vamos a un corte comercial. Desde el 1 de marzo, todas las alcaldías están obligadas por ley a implementar el Sistema Único de Salud en los centros de salud y hospitales municipales. La Ley 1152 define que los municipios financiarán la atención a la población en primer y segundo nivel de atención. Desde el 1 de marzo, todos los centros municipales de salud del país deben atender y entregar medicamentos de forma gratuita. Si esto no sucede, por favor avísanos a la línea gratuita 810-0070 para que lo resolvamos. El SUS, paso a paso hacia la salud gratuita para todas y todos. Elegimos continuamente en la vida. Hay decisiones muy importantes. Formar una familia, tener hijos, la carrera que se elige, a qué grupo pertenecer. Esas elecciones son muy trascendentales, aunque no son más de 5 o 6 a lo largo de toda una vida. La mayoría de los días también elegimos cosas más simples. ¿Qué ropa ponernos? ¿Qué desayunar o cenar? ¿Cómo divertirnos? Tus decisiones construyen tu futuro. Decide prevenir. Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, CONALTID. Escuchar para comunicar. En la zona norte de la ciudad, en la avenida Beni y Quinto Anillo de Circunvalación, para la atención de nuestros asociados y usuarios, inauguramos nuestras modernas oficinas, facilitando la gestión de trámites y fortaleciendo nuestro vínculo con la comunidad. Bienvenidos, cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Existe un lugar en el que su salud es la prioridad. Clínica Buena Salud. Tenemos una amplia gama de especialidades. Unidad de terapia intensiva, neonatología, pediatría, radiología, tomografía 3D, cardiología, fisioterapia y rehabilitación. Servicio de salud de alta calidad y personalizada. Somos especialistas en cirugías complejas. Clínica Buena Salud. Tú eres tan importante como tu salud. Atención colegios y universidades. Para iniciar una nueva y renovada gestión académica, Corimexo les presenta su exclusiva línea de muebles Scolari. Son muebles de alto tráfico, los más resistentes del mercado, con tapa superior inyectada en ABS, mucho más resistente que la madera, para equipar completamente guarderías, kinders, colegios y universidades. Línea Scolari by Corimexo. Los únicos muebles con garantía de fábrica de 3 años. Porque Corimexo ya es parte de tu vida. Ahora informarse es cada vez más simple. Ingresa con tu navegador a www.leo.bo. Luego aparecerá el portal del periódico La Estrella del Oriente. Y deberás darle clic a la tapa principal del periódico. Aparecerá la edición actualizada del periódico. Dale clic para ingresar a nuestro periódico digital animado, donde usted podrá leer el periódico como si fuera una edición impresa. Página tras página, las noticias del momento. Leo.bo. Continuamos con el programa, doctora Verónica. La señora Esmeralda López, buen día. ¿De dónde viene?
Vengo del municipio Cuatro Cañadas, de San Miguel, Florida. ¿Cuatro Cañadas? Sí. Harto ha crecido Cuatro Cañadas, ¿no? Sí, está un poquito lejos de acá. ¿Cómo se entera usted del programa? Por el Face, lo vi unas cuantas veces. Después mi prima me vino aquí a solucionar un problema que tuvo ella. ¿Y solucionó? Sí, y ella me recomendó que venga para acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Cuéntenos entonces, ¿qué le han hecho? Tengo un problema con las pensiones de mis niños. En realidad tiene problema con el sinvergüenza que no le pagan, ¿no? Con las pensiones, ¿no? Si no tuviera problemas ya fuera distinto, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el obligado? Vengo ya arrastrando desde el año 2012 que hicimos un convenio en la Defensoría y... ¿No lo cumplió? No me depositó nunca las pensiones. Después el año pasado lo volví a demandar, ya era la liquidación y... Y en ese momento su familia me intimidaron, me hablaron, hasta fueron a mi casa a pedirme por favor que levante la denuncia, lo levanté. Y en ese caso ellos me dijeron hagamos un convenio así en un abogado, no vayamos al juzgado. Entonces yo procedí a esa, porque ellos me amenazaban mucho con llevárselo a los chicos y los niños ya están grandes. Hay veces también, como yo no tengo muchos recursos, ellos ya quieren cosas más. Claro, es normal el tema de que se pueda hacer un convenio de asistencia familiar. Sí. Muchos abogados se prestan a asesorar mal, bueno, lo asesoran pues al que le paga, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos la obligación de asesorarlo y ayudar en el tema legal aquí en el programa. Acostumbran algunos colegas de hacerle un convenio transaccional, así como este. Agarran, lo firma el colega. Desde el año 2017, 2012 nos dijo que era el primero, luego el 2017, mire usted cuánto tiempo han dejado pasar. Y no hay ninguna obligación con ese documento. Simplemente a uno le puede quedar de adorno porque ni siquiera está reconocido por un notario de fe pública. Entonces, uno lo agarra, lo guarda debajo del colchón, encima de un velador o donde quiera. Sí. En la resistencia sí me hicieron, llevaron ellos a que yo firme la reconocimiento de firma. Claro. Pero ¿qué reconocimiento de firma? Sí, me llevaron porque... ¿A un notario? Sí. ¿Dónde está ese documento notariado? A ver, muéstremelo. ¿Y sabe cómo se llama el obligado, doctora? Sí. Santos. Ay, santos diablos. ¿No será de esos que se une a esos rituos que han hallado ayer? Y dice el santo que no tiene nada este tipo, ¿no? No tiene nada de santo. Hacían rituales, dice, metían gallo, metían todo clase de animales. ¿No será de esa pandilla? ¿Tiene fotos de santos? ¿De santo diablo? Sí, tengo. Sí, lo que pasa es que ahora su familia, yo lo estoy llamando por celular para que él me ayude porque ya no puedo más. Mis niños están en secundaria y su familia me está otra vez intimidando, me está diciendo que ellos me van a demandar por... ¿Por qué la van a demandar? Porque estoy amenazando y él está, según ellos, está muy grave, enfermo y que si se muere va a ser mi culpa, según... Yo quiero hablar con él. Eso. ¿Lo puedo llamar por teléfono, Santo? Sí, lo puede llamar. ¿Y qué tiene Santo? Según ayer me dijeron que estaba en coma y después otro me dijeron que estaba bien y así... Yo no sé exactamente el estado. Oye, no sé qué me pasa a mí, doctora. ¿Mm? Pero cada vez que me resfrío hoy ya siento que de verdad estoy en la última. Mi esposa me dice, ay, ¿no? El hombre siempre es más delicado, ¿no? Pero por ahí le pasa lo mismo, ¿no? A Santo Diablo. Sí, tengo todos los documentos ahí del proceso del año. ¿Usted denunció ante la fiscalía? ¿Qué? Sí. ¿Es ese engafado? Sí, ese que está con las gafas de 3D para ver en el cine de la película, la entrada más cara. Sí, a mi hijo nunca le llevó al cine, por lo menos. ¿Nunca? Nunca. Bárbaro, bárbaro. Ahí está, miren, no hablamos nosotros por hablar. Ahí agarra, se da la vidita. ¿Cuánto vale una entrada pues al cine? 3D, sí, ¿no? 3D y todavía. 80 bolivianos, imagínese. Y ahí está acompañado, ¿no? Él tiene recursos, tiene dos autos, tiene dos líneas y encima trabaja en la alcaldía más. Y a mí no me ayuda. ¿En la alcaldía en Guarnes? No, en Cuatro Cañadas. Entre Ríos.
No está acá, él está viviendo en Entre Ríos. En Entre Ríos, sí. Entonces tiene nomás entrada. Tiene, y sí, hasta sale por la tele haciendo propaganda, ¿sí?, de su línea, que invitando a que haya pasajeros, que salen a tal hora. Y nosotros lo vamos a hacer la invitación más adelante de ir a Palmasola, acompañado o como quiera, ¿ya? Pero de que paga, paga. Sí. Por suerte que va a hacer usted, reconocimiento de firma. Le va a agarrar y va a compartirle en el Facebook que usted vino aquí al programa para que empiece el infierno de este famoso Santos. Familias, tengo audios de su familia. ¿Puede su prestarme familia para hacerlo escuchar? Sí. Y a por la familia, favor, al casarse, por favor, no se metan. Nadie lo ha mandado a ellos a tener hijos, que solucionen su problema a ellos. Él tiene la obligación de pasar asistencia familiar. Ahora, que si la familia le gusta ser el alcacerse, por no decir otra palabra, que paguen, pues, ¿no? Pero lógico, que se acuoten y le pasen una buena asistencia familiar si se quieren meter. Claro, no es nomás meterse, pues, y ellos como si no comieran ellos, ¿no? Miércoles. Oiga, día a día, como van creciendo los muchachos, necesitan, siempre lo hemos dicho, vitaminas, proteínas, de todo, pues. Y sí, con los 100 pesos que dejan mensual, ¿para qué alcanza? Nada. 10 pesos el pan nomás. Ya para algunos es el bolo, la coca. Se ríe la señora allá arriba. Claro, ahora ni bien amanece, los hombres están haciendo cola para machucar ahí, ganando su coca con el rico. Y le meten, se olvidaron del pan de su hijo, ¿verdad, pa? ¿Quién es la persona que habla? Su hermana. Por favor, doctora, reproduzca. Yo el año pasado ya la había, igual le puse una demanda a ella, pero como no tenía plata y no lo seguí. Ella igual me llamó para amenazarme. Digo igual, ustedes tienen que hacerle hasta donde el doctor dijo el tratamiento. Si posiblemente podés ponerle un año de que el santo va a estar en tratamiento, no va a poder trabajar, entonces que las autoridades y la ley, hasta esa fecha, ellos no reclamen pensión alguna, porque su padre. ¿Podemos hablar con la señora? Peligro, así que no tienen por qué callarse ustedes, Naya o mamá, vayan y presienten. A ver, otra partecita de otro audio. A ver, la otra partecita. A ver, el de más abajo, ¿no? Sí. Vos dile bien claro, si ella lo sigue amenazando, yo le voy a hacer el cargo, la vida de santo, ella va a ser la responsable. Si él llega a pasarle algo, queda en estado vegetal o se llega a fallecer, vos dile bien clarito a las autoridades. Ahí que vayan, ahí está la historia clínica, cómo está quedando. Vamos a hacerle seguimiento al santo diablo, vamos a hacerle seguimiento para ver si debería estar enfermo o es su charla. Bueno, como vamos a suponer que él esté mal, que él esté en terapia, entonces los familiares tienen la obligación de pasar asistencia familiar a su sobrino, a su nieto. Así nomás. Sí, doctor. Ya habían hecho una demanda. Sí. Y esa demanda estaba prosperando. Yo me siento ahora con miedo de lo que ellos piensen hacer conmigo otra vez. En esa demanda. Por violencia. Sí, por violencia también. Ellos hacen un convenio transaccional el 30 de octubre del 17. Ya. Así que. ¿Está juntado? Se puede cobrar. Se puede cobrar el 2017. La asistencia familiar desde la demanda anterior. Ya. Porque fue sonsacada. ¿Aló? Obligada. Aló, buen día. ¿Con quién? Hola. Tengo el gusto de hablar. Buenos días, hola, señora Virginia. ¿Quién habla? Señora ¿quién Virginia, habla? Bueno. No le reconozco. Buenos días. Y le conozco. ¿Hola? ¿Qué hay de bueno? Pero dígame. Ya estamos aquí en el programa Subirana Responde. Es un programa que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y a poder reclamar la asistencia familiar cuando corresponde. Estamos acá con la señora Esmeralda López.
Dice que ustedes la amenazan, la han amedrentado, la han hecho desistir de un proceso de demanda de asistencia familiar, la han llevado ejerciéndole violencia psicológica para que firme un acuerdo transaccional de un famoso Santos, que parece que de Santos no tiene nada porque se olvida de sus hijos. Entonces, queremos saber. Escúcheme un ratito, usted. La escucho. Esto, ¿A dónde está ahorita? Estamos aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un programa de televisión, sale en la radio también y sale en el Facebook. Ah, pero yo, o sea, tengo con qué prueba demostrar que sí, realmente mi hermano está delicado de salud. Y si ella sigue, más bien, yo con esa señora hace años que yo no hablo, así que no tienen por qué ponerme todo diciendo que la hemos hecho, la hemos adormentado o algo. Yo con esa señora hace años que ni dirijo la palabra, ni hablo, ni nada, ni la veo siquiera. Hace años. Y ahorita yo lo tengo a mi hermano aquí internado en Tarija y estamos con medicamentos. Imagínense, si mi hermano llega a fallecer, a pasarle algo, la responsablemente va a ser ella, más bien. Porque no, el culpable por su salud es uno, porque solo uno se cuida. Una demanda no puede matar a nadie, pero, ¿no? Sí, pero ahorita él lo tengo internado y cómo lo señora, voy a hacer para sí, que sí, se allá. Trata de que la demanda los matara, hubieran muchos muertos ahorita. Bueno, ¿desde cuándo no habla con la señora? ¿Desde que le hicieron desistir por su proceso de demanda de asistencia familiar? No les conviene, pues, a ellos hablar, ya, doctor. No se preocupe, señora, se acabó el amedrentamiento, la vamos a atender y usted cuenta con abogado. Yo no tengo recursos. La vamos a ayudar, señora. Usted solo va a estar en fotocopia. Ellos son de una familia, ellos tienen negocios, venta, autos, casa. Lo único que va a gastar, señora, sí son en fotocopias y notificaciones. ¿Usted cuánto tiempo vivió con él? Unos 14 años más o menos. ¿Esos 14 años obtuvieron bienes? Sí, igual lo mismo me hicieron toda la familia. Bueno, ellos firmaron todo. No se casó, ¿no es cierto? Me casé en Argentina y... ¿Ya? Y ahí lo tengo también el convenio. Perfecto, ese documento, vamos a hacer un reconocimiento de matrimonio, de hecho, para sacarle la mitad de lo que le corresponde. Ya usted cuenta con abogado, no habíamos olvidado ese detalle, doctora. Claro, sí, está bien. Ya, porque usted ha vivido 14 años y esos 14 años lo vamos a hacer que haya sido como si se hubieran casado acá. Ya tiene abogado, señora. Señora, buenos días. Buen día, doctor, buen día. ¿De doctor, dónde viene? De Guarne. De Guarne. Qué bien, oiga. Cuéntenos cuál es su problema. Asistencia familiar. Sí. ¿En algún momento inició algún proceso en contra del sujeto este? No, lo que pasa es que él nos dejó hace mes y medio. Ah, mes y medio, sí. Él no me está ayudando con nada. Yeah. Esto no es de recién, son 8 mis hijos. ¡8 guagua! 8. Y tengo un niño que tiene hidrocefalia, tiene válvula en la cabeza. Y yo necesito que él me ayuden aquí para que él me pueda pasar pensión. Ay, señora. Ese es el sentir de muchas mujeres. 8 hijos. Duro, ¿no? Sí. Dura. Usted llora porque lo siente, lo vive. Porque quizás un hijo le pide pan, otro le pide leche, otro quiere guineo. Sí, no sé, la verdad es que a veces no hay. Y no es hay. Una pena porque él está tranquilo, él es mecánico. Uh-huh. Y yo la verdad, yo quiero que se haga responsable de su hijo. Claro. ¿Están estudiando los niños? Sí, 4 nomás. Cuando usted dice ayuda, quizás en este momento de desesperación, cuando usted necesita de verdad los recursos y no hay, usted utiliza esta palabra para que él pueda dar la plata, pero sí, siempre hemos recalcado, sí, siempre hemos dicho nosotros que no es ayuda. Es una obligación. Sí, doctor. ¿Este es el hombre? Sí. 8 hijos, doctor. ¿Qué edad tienen? El mayor tiene 19, el que tiene hidrocefalia válvula 18, mi hija tiene 16, la otra 14, el otro tiene 6, 5. ¿El de 19 está sanito? Sí. Ya. Él puede demandarlo de manera particular. Personal, ¿no? Al padre, porque ahí le corresponde asistencia familiar hasta los 25 si decide seguir estudiando. El de 18 es el que está delicado. Sí, ese le va
le va a tener que pasar asistencia familiar de por vida. Y también vamos a demandar por los otros hijos que están por debajo de la mayoría de edad. Su hijo también, le 19 años, podemos iniciarle aquí la demanda por asistencia familiar a este sujeto que se ha olvidado que tiene 8 hijos. Sí. Y seguro lo hizo para irse con otra mujer y cuidar sus hijos. Sí, y más que todo que debo de mi lote. Y yo quiero, la verdad, que él se haga responsable, porque yo solita no puedo. ¿Él a qué se dedica? Él es mecánico. ¿Podemos llamarlo, por favor? No tiene teléfono. Número. ¿Dónde? No, no. Le damos favor. Vámonos, ¿dónde es su taller? Ahí en la 4 de noviembre. ¿En la 4 de noviembre? Sí. Entonces, no se preocupe, lo vamos a demandar. Usted ya cuenta con toda la asistencia jurídica del programa Carlos Subirana Responde. Así que la vamos a atender. Muchas última gracias. Vez que llora, señora. Porque ahora el que vamos a hacer llorar va a ser a él. Muchas gracias, doctora. Y que comparta él su lágrima con la nueva mujer, porque sabiendo también se meten. Vamos a leer algunos saludos, doctora. Gracias. Saludos a Barber Ronnie, a Wilberto Zurita, que están viendo el programa. Cristóbal Saldaña Torrico dice: hola, buen día, doctor Subirana. Quiero hacer una consulta. ¿Cuánto me corresponde por los 5 años? Dice, de sus vacaciones. Que venga el programa, lo invitamos. Rieni Margot Díaz Blanco dice: buenos días, doctor Carlos Subirana. Le escucho desde Madrid. José Vargas Gutiérrez dice: doctor, en Cochabamba ya no sale el reprise de la 1 p.m. en RTL. Quizás no salió ayer, porque ayer tuvimos problemas técnicos debido a una torrencial lluvia que tuvimos en Santa Cruz. Norberto Bernica dice: doctor, saludos desde Sao Paulo, Brasil, bendiciones. Dice Josep Castrillo, dice: doctor, saludos desde La Chura, Tarija, felicidades, muy lindo programa. Ana Lucía Bower dice: bendiciones a los tres abogados, doctor, saludos, lo veo desde Valencia, España, mi respeto, hace un gran trabajo por muchas mujeres que no pueden hacer demanda. Alejandro Hurtado dice: saludos, los escucho desde Chile, saludos Alejandra y a todas las personas que hoy nos están sintonizando en el programa. Continuamos atendiendo, doctor. La señora Yuli, por favor. Cuando haya corte, Denis, avísame, que a veces no lo veo. Ok, doctor. Señora, buen día, doctor. Buenos días, ¿de dónde viene? Del plan 3000. Grande del plan 3000, ¿de qué parte del plan? De la octavo anillo, avenida Arroyito. Octavo anillo, avenida Arroyito. Ya, cuéntenos, ¿qué le han hecho a usted? Lo que pasa es que yo trabajo en una clínica cristiana, una clínica privada que se llama Clínica Cristiana. Y yo ya voy trabajando 2 años, 9 meses y 23 días. Lo que pasa fue que el 1 de marzo yo me puse mal y me operaron. Cosa que ya al tercer día que me dieron de alta, el doctor, el dueño de la clínica, le dice a mi hermana que ya me va a liquidar porque yo ya no puedo trabajar. Le dice que ya no voy a trabajar. Entonces, me dice que me quiere pagar mi sueldo, mi liquidación, de poco en poco. Me ha estado dando así de mil en mil. Entonces yo le dije al doctor, cuando ya volví a la clínica a hablar con él, que por favor me podría dar lo que es lo justo, pero el doctor no quería darme mi doble aguinaldo ni mis vacaciones. Entonces yo solamente le estaba pidiendo al doctor que por favor me pague lo que es, no estaba pidiendo nada más, yo no quería hacer ningún problema, nada, pero el doctor se molestó y me dice que no, que vuelva a trabajar, que me reincorpore, pero ya con mitad de sueldo, mitad de turno. Yo le decía que no podía porque no me alcanzaba el sueldo, porque yo tengo gastos igual para entregar. Claro que sí, por supuesto, casa, además, entonces, sí. Los beneficios sociales tienen que ser pagados, ¿no? ¿Ya fue el Ministerio del Trabajo? Sí, fui, y parece que eso fue lo que se molestó él, porque me dijo que no me traigas esto acá, no me traigas con tu ministerio, de cosas así, que acá me vas a firmar esto. Hay una... La inspectora Justina Valenzuela emitió la proforma de prefiniquito, doctor Subirana. Ella ocupaba el cargo, bueno, ya mencionado, en la Clínica Cristiana, 2 años. 23 días, 2 años, 9 meses y 23 días. Sí. Hay un promedio de 23.070 bolivianos. Esto ya tiene conocimiento de su empleador. Hay una primera citación para la fecha 29 de abril a la 1 de la tarde.
esta citación ya fue entregado a su empleador? Fue entregado, por eso fue la molestia en que él me mandó a llamar con la licenciada Edi y me dice que no me va a citar eso, que acá me va a pagar. O sea, se enojó, me dijo, me habló, yo entré a la oficina y grabé todo lo que él me dijo y me dice que si es posible él va a traer 20 abogados. Que vamos si él a agendarla, nosotros ellos pueden decir 20, si se trata de cantidad aquí hay 30, le llevamos los 30 y ganamos todavía. Fue es accidente más del trabajo. Sí. Fue accidente del trabajo. Sí, fue algo sí, accidente. Es lo que me hizo en la clínica. Clínica. En la clínica. Perfecto, vamos a agendar la doctor Subirana para esta fecha. ¿Puedes trabajar? Yo puedo trabajar, ¿puede? Solamente que las cosas se empeoraron. Puede, pero le han ofrecido la mitad del sueldo para que se reincorpore. No. No la reincorporaron. No la querían reincorporar para con no la pagarle mitad de sueldo. Claro, con la mitad de sueldo la querían reincorporar porque ya se había pasado de la fecha, ¿no es cierto? Sí. Ya no se preocupe, señora, usted cuenta con toda la asistencia jurídica, la vamos a atender. Muy bien, vamos a atenderla, vamos a acompañarla en todo el proceso administrativo y judicial. Ahora no, sí. Nos vamos a un corte comercial. Desde el 1 de marzo, todas las alcaldías están obligadas por ley a implementar el Sistema Único de Salud en los centros de salud y hospitales municipales. La Ley 1152 define que los municipios financiarán la atención a la población en primer y segundo nivel de atención. Desde el 1 de marzo, todos los centros municipales de salud del país deben atender y entregar medicamentos de forma gratuita. Si esto no sucede, por favor avísanos a la línea gratuita 810-0070 para que lo resolvamos. El SUS, paso a paso hacia la salud gratuita para todas y todos. Elegimos continuamente en la vida. Hay decisiones muy importantes. Formar una familia, tener hijos, la carrera que se elige, a qué grupo pertenecer. Esas elecciones son muy trascendentales, aunque no son más de 5 o 6 a lo largo de toda una vida. La mayoría de los días también elegimos cosas más simples. ¿Qué ropa ponernos? ¿Qué desayunar o cenar? ¿Cómo divertirnos? Tus decisiones construyen tu futuro. Decide prevenir. Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, CONALTID. Escuchar para comunicar. En la zona norte de la ciudad, en la avenida Beni y Quinto Anillo de Circunvalación, para la atención de nuestros asociados y usuarios, inauguramos nuestras modernas oficinas, facilitando la gestión de trámites y fortaleciendo nuestro vínculo con la comunidad. Bienvenidos, cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Existe un lugar en el que su salud es la prioridad. Clínica Buena Salud. Tenemos una amplia gama de especialidades. Unidad de terapia intensiva, neonatología, pediatría, radiología, tomografía 3D, cardiología, fisioterapia y rehabilitación. Servicio de salud de alta calidad y personalizada. Somos especialistas en cirugías complejas. Clínica Buena Salud. Tú eres tan importante como tu salud. Atención colegios y universidades. Para iniciar una nueva y renovada gestión académica, Corimexo les presenta su exclusiva línea de muebles Escolari. Son muebles de alto tráfico, los más resistentes del mercado, con tapa superior inyectada en ABS, mucho más resistente que la madera, para equipar completamente guarderías, kinders, colegios y universidades.
Línea Escolari by Corimexo. Los únicos muebles con garantía de fábrica de 3 años. Porque Corimexo ya es parte de tu vida. Ahora informarse es cada vez más simple. Ingresa con tu navegador a www.leo.bo. Luego aparecerá el portal del periódico La Estrella del Oriente y deberás darle clic a la tapa principal del periódico. Aparecerá la edición actualizada del periódico. Dale clic para ingresar a nuestro periódico digital animado, donde usted podrá leer el periódico como si fuera una edición impresa. Página tras página, las noticias del momento. Leo.bo. Continuamos con el programa. Doña Victoria. Buen día, doña Vicky. Buen día. ¿De dónde viene? ¿De qué barrio? Vengo de la guardia, de más allá todavía. De más del, allá, ¿no? Del kilómetro 23 vengo. ¿Kilómetro 23? Sí, de ahí vengo. Yo vengo. Importante que está aquí presente. Sí, por lo que yo hice un préstamo a uno que era mi yerno, digamos. Y sabe que mi yerno se murió y me hizo el documento ese para que me pague, ¿no? Pero antes de pagar el documento, él se murió. Y así que ahora los hijos son dos. El uno se llama Patria, el otro se llama Pimpito. Y lo que pasa, ellos no quieren pagarme. Que me pague mi hija. Mi hija tenía un bono, pero eso era para ella y para la niña, para mi nietita. Y ellos eso quieren dármelo a mí, pero eso no puede ser. Ahí dice todo, ahí está el documento. ¿Y cuánto le prestó, dice usted? 10,000 le presté. Y en este mes creo ha sido que ha cumplido 3 años ya. Y no me quieren pagar nada. Yo ¿Y necesito... qué le dicen los hijos? No me quieren pagar, no, bravo, me salen. Y ido yo también debo, señora, me han operado 2 veces de la vesícula. ¿El señor que usted le prestó tiene alguna casa? Alguna... Tiene, ¿sabe qué? Yo le he prestado para que haga un lavador para lavar auto, camión, volqueta, todo eso. Y eso ha quedado ahí y ellos lavan todos los días ahí en el auto, tractores, todo lavan ellos. Y yo voy y le digo, ¿cuándo va a ser ese día que me van a pagar o me den algo, por lo menos para pagar la factura? Yo estoy enferma. Claro, ellos tienen conocimiento de la deuda y si fue para que sabe el señor que yo trabaje le prestado, y hay un documento, ellos qué? Deberían tomarse la mano al pecho, ¿no? Claro. Él se entona más bien. Se entona. Bravo. ¿Cuál es el número de teléfono claro. de esos bravos? Quiero hablar con ellos. Sí, yo lo tengo en mi casa, pero no sé si llamarlo ahorita a mi hijo para que me lo dé el número. No, no se preocupe, lo que vamos a hacer es una demanda ejecutiva. Porque veo que hay un bien. ¿Sabe qué? El joven dice, el lavador no es mío, dice, es de mi tío. Pero igualmente yo le he prestado a mi yerno para que haga ese lavador, es a nombre de su hermano. ¿Aló? ¿Aló, buen día? Buen día. ¿Sí? ¿Patrick? Sí, buen día. Buen día, estamos aquí con la señora... Victoria Aguilar. La acreedora de, ¿cómo se llama el deudor? Se llama don Erlan Romero. Que se llamaba don Erlan Felipe Romero Gamarra. Sí. Le ha prestado 10,000 bolivianos. Con el interés. Él ya falleció. Él ya falleció, pero con esos 10,000 bolivianos pudo construir un negocio. Entonces, entiendo de que cuando fallece una persona, tiene que heredar los activos y los pasivos. Es decir, los bienes y las deudas, ¿no? Si ¿quién es usted para empezar? Disculpe. Soy Carlos Subirana del programa Subirana Responde, un programa que ayuda a la gente humilde y a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, somos un grupo de abogados que trabajamos para prevenir las injusticias. Bueno, entonces usted como abogado debe saber que para hacer para heredar los activos y los pasivos, así como usted me está hablando,
hay que hacer una declaratoria de heredero, para empezar, ¿no? Pero nosotros aún no la hemos hecho. Así que estamos todavía en esos trámites. ¿Existe la voluntad de pagarle a la señora o no existe la voluntad de pagarle? Luego de que hagamos la declaratoria de heredero, ya vamos a ver todo eso. Allá van a ver si le pagan o no le pagan. Estamos haciendo... Bueno, no tengo nada a la que hablar, no te voy a disculpar, señor. Todo. Lo bueno es que nos ha dado un dato muy importante. No han podido completar el proceso declaratorio de heredero, ya, y nosotros vamos a ponerle como un gravamen, digamos, ¿no? ¿Sabe qué? Su papá de mi nietita hizo un seguro y ese seguro le dieron a mi hija para la niña. O para ella, tal vez, porque ella ha vivido 6 años, 7 años ha vivido con el hombre. Y mire, ahora él dice que de ahí ella tiene que darme eso. Eso nada que ver. No se preocupe, señora, yo te cuento con abogado. ¿Sabe qué? Con el 3 años hace que le he prestado la plata. Hacen con el interés más ahí, 15 mil se hace. Vamos a hacer conocer a las autoridades de que él tenía esa deuda. Deme para mi factura, para pagar la agua, la luz, nada, bravo me sale. A mí me han dado aquí, ¿qué es lo que querés aquí? Me dice. Ya. Si señora, una vez casi muerto. Señora. Ella dónde vive. Muchas personas manejan el tema de que las deudas acaban con la muerte. Puede ser sí, en algunos casos sí. Pero hay que tomar la conciencia, declararse heredero, y si ellos tienen bienes, este documento nosotros lo podemos hacer respetar, como dice el doctor Subirana, para hacer de alguna forma obligarlo, pues, a que ellos asuman también, ¿no? Sí, también estoy enferma del diabetes igual. ¿Vive ahí en el mismo lugar usted? Sí, ahí en el kilómetro 23 vivo yo. La vamos a atender, ya. Señora, ya cuenta con abogado. Y el lavador es ahí del PEA de la guardia, pasando a este ladito, es ahí, está el lavador. Ya tiene abogado, no se preocupe, señora. Así que... Ay, Dios mío, ¿no? Grave, grave. La señora María Rosalba. Doctora, buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Buen día. ¿De qué barrio viene? Yo vengo de la Bélgica. De la Bélgica. ¿Cómo se entera del programa? Yo me entero por el programa porque mi mamá lo mira todos los días. Qué bueno. Y a usted le mandé del Messenger para que me mande la dirección y sí, me la mandó. Sí. Gracias. Cuéntenos el problema que usted tiene. Sí, vengo por asistencia familiar. Lo que pasa es que van a ser 3 meses que el padre de mis hijos, digamos, se fue de la casa. Se fue de su casa. Sí. ¿Ya? Y lo que pasa es que quedamos en que él me iba a dar 50 bolivianos todos los días. Él al principio sí me daba los 50 bolivianos todos los días, después ya no, sale que da 20, da 10, cuando ya yo no le hablo a él ni nada. Mis hijos van y lo buscan, tengo 2 hijos. Uno de 8 y uno de 7 años. Ellos van y lo buscan. ¿Cuántos hijos son? Yo, digamos, tengo 3, pero solamente el mayor es mío. Los dos son de él. Ya. Con el que quiero sacarle la asistencia familiar. ¿Cómo se llama? Él se llama Omar Mercado Rivas. ¿Me pueden comunicar con Omar? ¿No tiene número? No tiene teléfono. ¿Foto? Sí, tiene una foto. Ya, por favor, para que todo el mundo lo conozca. ¿Nunca lo demandó? No. ¿A qué se dedica él? Él trabaja de chofer, hace transporte de la Bélgica a Santa Cruz. El único donde se puede ubicar él ahorita es, digamos, en la parada que hay aquí en Santa Cruz y allá en la Bélgica. Ya. Porque donde vive, no sé. Él dice que está solo, pero él se fue con otra mujer. No se preocupe, señora, ya usted cuenta con abogado. Vamos a iniciar la demanda por asistencia familiar y ya cuenta con todos los... Vamos a pedir algunos requisitos, ¿no? Certificado de nacimiento. Que no sea descarado, este hombre, claro. que pague. Certificado de nacimiento de los hijos, vamos a estar aviso de cobranza, un par de testigos, que se abra una cuenta en el banco exclusivamente para recibir la asistencia familiar y, por supuesto, bueno, todos los requisitos se los vamos a pasar para poder iniciar la demanda.
Bueno, los pero niños gracias. ¿Estudian? Sí, estudian los dos. Son de tiene 8 y 7 años tiene. ¿Tiene el apellido del padre? Sí, tiene su apellido de su padre, los dos. Ya. Bueno, gracias, doctor. Ya, con esto, doctores, concluimos la atención. Esto será hasta mañana, siempre y cuando Dios así lo permita. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Desde el 1 de marzo, todas las alcaldías están obligadas por ley a implementar el Sistema Único de Salud en los centros de salud y hospitales municipales. La Ley 1152 define que los municipios financiarán la atención a la población en primer y segundo nivel de atención. Desde el 1 de marzo, todos los centros municipales de salud del país deben atender y entregar medicamentos de forma gratuita. Si esto no sucede, por favor avísanos a la línea gratuita 810-0070 para que lo resolvamos. El SUS, paso a paso hacia la salud gratuita para todas y todos. Elegimos continuamente en la vida. Hay decisiones muy importantes: formar una familia, tener hijos, la carrera que se elige, a qué grupo pertenecer. Esas elecciones son muy trascendentales, aunque no son más de 5 o 6 a lo largo de toda una vida. La mayoría de los días también elegimos cosas más simples: qué ropa ponernos, qué desayunar o cenar, cómo divertirnos. Tus decisiones construyen tu futuro. Decide prevenir. Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.